Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una clase más de Escuela Bíblica Dominical. Doy gracias a Dios porque les permite conectarse a esta clase. Espero que se encuentren muy bien, que estén muy bien. Y bueno, para empezar la clase del día de hoy, pues vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Así que ahí donde estás, pues cierra tus ojitos porque vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor, por este medio, Señor, por la vida de cada pequeño, Señor, que les permite, Señor, ver esta clase, Señor, por la vida de sus padres, Señor, que los ayudan, Señor, a conectarse y aprender más de ti, mi Señor. Gracias, Señor, porque pues me da, Señor, la oportunidad de servirte, Señor. Ahora que pues estudiaremos tu palabra, Señor, te rogamos que podamos hacerlo, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor, y que usted nos dé el entendimiento correcto, Señor, y que podamos llevar a la práctica, Señor, y compartir todo lo que aquí aprendamos acerca de ti, Señor, y de tu Hijo Jesucristo. Con el perdón de nuestras faltas, te rogamos y te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, en lo que iniciamos la clase, les comparto aquí la presentación, pues puedes ir trayendo el material que te fue enviado por WhatsApp. Si no es así, pues puedes traer una hoja y colores. Porque pues los vamos a ocupar. También pues es importante si tienes ahí a la mano tu Biblia, puedes traerlo. Así que pues te voy a dar unos segundos en lo que comparto la presentación para que puedas traerla. Muy bien. Muy bien. Para empezar la clase del día de hoy, pues quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Has escuchado alguna vez la palabra transformación o transformarse o transformado? Que casi es lo mismo. Qué bueno. Pues por lo general esa palabra se asocia con un cambio, pero este cambio no es cualquier cambio, es un cambio completo. Y pues para explicarte esta palabra, yo escogí un ejemplo que pues es muy sencillo. Y por ejemplo, se trata de el ciclo de vida de la mariposa. Yo creo que has visto una mariposa, ¿verdad? A veces las vemos en nuestro jardín, andando por ahí en los árboles, en los pastos, incluso a veces pueden estar dentro de nuestra casa cuando abrimos las ventanas. Muy bien. Pues el ciclo de vida de la mariposa es muy interesante. ¿Por qué? Te lo voy a contar. Ahí en tu pantalla podrás ver. Este ciclo de vida inicia primeramente con un huevo. Pues este huevo es puesto en una hoja por una mariposa, bueno, por lo generalmente en una hoja. Y aquí inicia la vida de la mariposa. Después pasa a la segunda etapa. Y la segunda etapa es una oruga. ¿Y de dónde nace esta oruga? Bueno, esta oruga nace del huevo. Se necesitan aproximadamente 5 días para que esta oruga pueda nacer. Y cuando ya pasan estos 5 días, pues el huevo es quebrado y nace esta oruga. Y esta oruga, que puedes ver aquí en tu pantalla, pues comienza a crecer y a crecer durante esta etapa, pues come de todo. Y también, pues crece muy rápido. Y cuando ya ha llegado a la edad indicada, el crecimiento indicado, pues comienza una tercera etapa y esa tercera etapa se llama crisálida, crisálida. Y durante esa etapa, pues esta oruga está dentro de este capullo que puedes ver aquí en pantalla. Y bueno, puede para la oruga esta crisálida, pues es su casa, solo que su casa está completamente cerrada, no puede entrar, no puede salir. Y ahí se mantiene durante un tiempo muy cerrada. Pero después comienza a cambiar lentamente y a transformarse en lo que viene siendo la etapa número cuarta y la última etapa que puedes ver en tu pantalla. Se convierte en una hermosa mariposa.
Y bueno, después de convertirse en esa mariposa, pues ya es capaz de salir de esta casita y volar, conocer muchos lugares, comer, seguir creciendo, porque bueno, llegan a ser un poco más grandes de lo común. Entonces, pues bueno, tenemos a esta mariposa. Y bueno, después, pues esta mariposa también puede encontrar a un compañero de vida y otra vez, pues ponen huevos y vuelve a empezar el ciclo de la mariposa. Y bueno, durante todo este ciclo vemos cuatro etapas de transformación. Aunque, por ejemplo, este huevo se convierte en oruga, después en crisálida y esta mariposa. Pero esa misma mariposa no puede llegar a ser otra vez crisálida, oruga o huevo. O sea, no va hacia atrás. Esa mariposa que nació va a poner un huevo, pero va a ser un nuevo ser vivo, otra mariposa. Por esto se caracteriza la transformación. ¿Por qué? Porque ya no vuelve a ser lo mismo, sino que cambia por completo. Y el día de hoy vamos a ver que la escritura nos habla acerca de un personaje que también fue transformado por completo. Y bueno, la lección del día de hoy se llama Pablo llega a ser creyente y la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, de los versículos 1 al 30. Y bueno, ¿quién era Pablo? Bueno, la escritura nos dice que Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo se caracterizaba principalmente porque él tenía un odio tremendo hacia los creyentes. Tanto los odiaba que los perseguía por todas partes y les decía muchas cosas, los ofendía, los maltrataba, algunos hasta los apedreaba y incluso algunos los llegaba a meter a la cárcel, a encarcelarlos por causa de ser creyentes. Hasta ese grado llegaba su odio. Un día, pues él se enteró que había creyentes en una ciudad llamada Damasco y dijo, voy a ir hacia allá para también encarcelar a los creyentes de allá. Entonces se fue, iba en su caballo y dice la escritura que era de día, aunque bueno, en nuestra imagen parece que es de noche, pero pues por ahí vemos el sol que está. Entonces dice la escritura que era cerca de mediodía. Recuerdas que pues, cuando es mediodía, por lo general no queremos salir de nuestras casas o nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué? Porque el sol pues está en todo su esplendor y pues también nos llega a molestar un poco nuestra vista. Pero dice la escritura que Pablo iba cerca de esa hora hacia la ciudad de Damasco. Pero ¿qué crees? De repente se vio una luz muy brillante, más brillante que la luz del sol. Entonces, todos los que estaban con Saulo se asustaron. Incluso el mismo Saulo se asustó. Ellos iban en caballos. ¿Pero qué crees? Bueno, cuando se asustaron y vieron esta luz, de repente que se escucha un estruendo, así como ¡tas! Entonces, Saulo se cayó del caballo y escuchó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo se quedó muy espantado, porque ¿qué crees? Él no sabía de dónde venía esa voz ni quién le hablaba. Entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Entonces la voz le contestó, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Por qué persigues a los que me aman? Porque si persigues a los que me aman, en verdad, pues me estás siguiendo a mí. Y al hacer eso, te estás lastimando a ti mismo. Entonces, Saulo se llenó completamente de temor. ¿Y qué crees? Pues decidió ya no ser enemigo de Jesús, ya no seguir a los creyentes. Se dio cuenta de que todo lo que hacía estaba mal y que estaba muy mal perseguir a los creyentes y perseguir a Jesús, ser enemigo de Jesús, y que pues durante todo ese tiempo vivió equivocado. Entonces dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dijo, levántate, ve a la ciudad, allí te diré qué hacer. Entonces Saulo se levantó, pero ¿qué crees? Pues él no podía ver, estaba ciego. Así que los compañeros que estaban con él,
quienes también estaban muy asustados y asombrados pues por lo que pasaba, aunque pues realmente tenían muchas dudas porque no sabían qué era lo que pasaba. Bueno, ellos ayudaron a Pablo a llegar hasta la ciudad y ahí lo dejaron en una casa. Y durante su estancia en esta casa, pues él no podía ver y tampoco pudo comer. Dice la escritura que estuvo ahí durante 3 días. ¿Pero qué crees? Bueno, el Señor proveyó para Pablo una ayuda, porque dice la escritura que en esa ciudad, pues había creyentes, pero había alguien muy especial, un discípulo de Jesús llamado Ananías. A este discípulo, Dios le pidió que fuera con Pablo. Entonces, Ananías de primero, pues no quería ir, porque pues él decía, Señor, Saulo es el que nos persigue. Ha dañado a mis hermanos, los ha maltratado, algunos los ha enviado a la cárcel. ¿Cómo pides que yo vaya con él? Entonces el Señor le dijo a Ananías, ve con Pablo, ve con Saulo, porque en ese entonces se llamaba Saulo, porque él será un instrumento en mis manos. Yo tengo una tarea para él. Entonces Saulo, pues Ananías fue a la casa donde estaba Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y cuando Ananías oró por él, inmediatamente de sus ojos, dice la escritura, que cayeron como escamas. ¿Conoces las escamas? Bueno, por lo general se ven como que los pescados tienen escamas. Entonces, algo así cayó de sus ojos y enseguida, pues Pablo pudo recobrar su vista. Y cuando él recobró su vista, pues se levantó, dio gracias a Dios, pero también dice la escritura que él se bautizó y pues ya había creído en Dios, entonces fue bautizado y entonces empezó a comer alimentos. Pero, ¿qué crees? Pues no solo eso, sino que Saulo inmediatamente, pues cambió de nombre. Ahora ya no era Saulo, ahora era Pablo. Pero también dice la escritura que después de ser convertido, pues hizo muchos viajes a otras ciudades. Y hay algo muy importante que él hacía, recuerdas que primero, pues perseguía a los creyentes, pero ahora no. Ahora iba por todas esas ciudades predicando las buenas noticias acerca de Jesús. Y durante todo ese tiempo, pues Saulo pasó por muchas aventuras. Y en esas aventuras, pues naufragó, intentaron matarlo muchas veces. También fue encarcelado, apedreado, azotado. Pero, pues gracias a esto, mucha gente supo de la gran salvación de Jesús a través de sus palabras. Saulo ahora había sido transformado por completo. En vez de perseguir a los creyentes, ahora predicaba el Evangelio. ¡Qué gran transformación! Dios los cambió completamente. Ahora hablaba de Cristo y de su amor. Antes, pues no amaba a Jesús, pero ahora él ya lo había conocido y ahora en su boca solo estaba el hablar acerca de Jesús a todas aquellas personas que aún no lo conocían. ¿Y a ti? ¿Te gustaría viajar por todo el mundo así como Pablo lo hizo, hablando de Jesús? Yo estoy segura que sí, pues a quien le gusta viajar, pero la característica principal de Pablo es que él iba contándoles a todos acerca de Jesús. Y entonces eso, tal vez nosotros ahorita no tengamos la oportunidad de viajar por todo el mundo, incluso viajar a otras ciudades. Pero lo importante es que cumplamos con la tarea que nos deja el Señor, que es hablarles a todo el mundo acerca de Jesús, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, incluso pues a nuestros familiares. Y durante ese tiempo pues podemos hacer esa tarea. Y bueno, pues ¿qué podemos aprender acerca de esta lección? Bueno, pues podemos aprender que Dios salvó a Pablo en el camino a Damasco. ¿Recuerdas que él iba dispuesto a encarcelar, dispuesto a maltratar a los creyentes?
Y que como le dijo el Señor, pues al hacer eso se hacía daño a sí mismo. Y Dios lo salvó de eso. Pero también Dios le dio una tarea muy importante, que es hablar acerca de Jesús, de su Hijo Jesucristo y de la salvación que solo se encuentra en Él. Y podemos aprender que solo el Señor transforma por completo. No en un momento, no solo una parte, no solo durante un tiempo. Dios transforma por completo la vida de todas las personas que creen en Él y que pues piden su ayuda y piden perdón por sus pecados. Muy bien. Ahora vamos a repetir el texto que se encuentra en Hechos 9:6, inciso A. Y dice así, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez más, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6a. Y bueno, en este texto podemos encontrar una pregunta muy importante. Pablo, en humildad, le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo creo que cada uno de nosotros, pues debemos hacer esa pregunta al Señor, con todo el respeto, con toda sinceridad y en obediencia, hacer lo que Él nos ha mandado. Yo sé que pues ahorita estás muy pequeñito, pero sin duda alguna el Señor te ha dejado mandamientos y te ha dejado reglas para que puedas vivir. Y por ejemplo, puedes preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te ayudará a saber qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y ahora, pues vamos a pasar a nuestra actividad. Y la actividad del día de hoy, pues es una actividad que te fue enviada por WhatsApp. Espero que pudieras tener acceso a ella. Si no es así, recuerda que pues puedes dejar en pausa la pantalla durante la actividad, incluso pues hacer uso de esos talentos que el Señor te dio para dictar y trazar el dibujo que te fue enviado. Dice la actividad que podemos colorear el dibujo de Saulo que perseguía a los creyentes, pero pues recuerdo que durante el inicio de la clase se llamaba Saulo, porque así era su vida antes de Cristo, así era su nombre. Pero después que él conoció a Cristo, fue llamado Pablo. Fue una transformación completa. Entonces, pero antes de pasar a dibujar y colorear la actividad, vamos a contestar esta pregunta. ¿A dónde iba él cuando Jesús le habló en el camino? ¿A dónde iba? ¿Puedes recordarlo? ¿Iba a Judea, a Damasco, a Joppe o a Sodoma? Te voy a dar unos segundos para que puedas responder. ¿Puedes hacer memoria de a dónde iba? Muy bien, así es. Dice la escritura que iba a Damasco. Y muy bien, esto ha sido todo por esta clase, pero antes de terminar, ¿verdad que? Pues vamos a orar para finalizar esta clase. Te doy gracias por acompañarnos durante esta clase. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida, que puedas reflexionar en cada una de las preguntas que pudimos ver en esta lección y pues que puedas hacer la actividad, que estés bien. Y bueno, vamos a orar para terminar la clase del día de hoy. Así que cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes, Señor, de aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque lo podemos ver, Señor, a través de la vida de Pablo, Señor, que en tu Hijo Jesucristo, Señor, usted obra un cambio completo en nuestras vidas, mi Señor. Que así podemos ver el ejemplo de Saulo, Señor, ahora hay Pablo, Señor, que antes no te quería, Señor, odiaba a los creyentes, Señor, pero después, Señor, que te conoció, Señor, fue un fiel seguidor tuyo, Señor, y predicaba, Señor,
compartía, Señor, hablaba todo, Señor, acerca de tu Hijo Jesucristo, Señor, y de la salvación que encontramos en Él, de nuestros pecados, mi Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permite, Señor, aprender esto, Señor. Obra en nosotros, Señor. Y la humildad, Señor, para reconocer, Señor, nuestros pecados, Señor. La obediencia, Señor, para así como Pablo, Señor. Cada día, Señor, de nuestras vidas, Señor, podamos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres, Señor, que hagamos, Señor? Y ser fortalecidos, Señor, para obedecer, Señor, a tu respuesta, mi Señor. Bendice la vida, Señor, de estos pequeños, Señor. Bendice la vida en sus hogares, Señor, de sus padres, Señor, de sus familias, Señor. Suple toda necesidad, Señor, que tu presencia, Señor, sea en cada uno de estos hogares, Señor. Y que en lo que resta del día, Señor, en el transcurso de la semana, Señor, podamos adorarte, Señor, y glorificarte, Señor, en todo lo que hagamos, mi Señor. Gracias, Señor, por concederme compartir tu palabra, Señor, sea con cada uno de mis hermanos, Señor, maestros, Señor, que enseñen tu palabra, mi Señor. Bendícelos, Señor, y ayúdalos en todo momento, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, te rogamos y te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y bueno, que el Señor te bendiga. Y que estés bien. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.